Los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país se deben atender de manera integral bajo un enfoque preventivo más que punitivo. Así lo comentó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en el marco de la inauguración del foro Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos, análisis de la iniciativa de ley de la seguridad interior. Y allí dijo que la participación de militares en las tareas de seguridad interior no es lo deseable porque sus funciones son otras. Nuestras Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que les son propias, pero bajo un programa gradual y verificable. Asimismo, dijo que una de las principales preocupaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos es la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad que serían propias de autoridades civiles. La formación y capacitación de policías tan postergada, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y fortaleciendo el ejercicio de los derechos sociales, así como el combate al tráfico de armas y realizar una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son tan solo algunas de las cuestiones que se deberían de atender para dar una respuesta más eficaz a los problemas de seguridad y justicia que nuestro país se enfrenta. Para la iniciativa de ley sobre seguridad interior que debate el Poder Legislativo, González Pérez propuso considerar el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, el principio de legalidad en todo acto de autoridad, evitar que las Fuerzas Armadas participen en prevención e investigación de los delitos. Para reducir la brecha de desigualdad y pobreza, así como propiciar mejores niveles y condiciones de vida para las personas. Todas y todos tenemos derecho a vivir en un entorno de paz en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos.